Coliflor. Chichero. Chichero. Y el otro coliflor. Este coliflor. Coliflor. ¿Ah? Mira, las chiquitas, las bellas, son espinacas. Espinacas. Brócolis. Todos los brócolis. Nací en un pueblito que se llama Aguililla, Michoacán. Mi jardín está perfecto ahorita. A mí me enseñaron mis papás. Me enseñaron a los jardines y yo también quiero que ellos se vayan enseñando para que. Una hora o 40 minutos vengo todos los días. 6 horas al día necesitan el sol las plantas. It's just a very simple idea, but it's powerful. The difference in La Mesa Verde than what's out there right now is that we're going into the homes of the families and putting these gardens in their backyards or their front yards. In the short time that I've been running the program and getting these families' gardens in their homes, the first 30 families, it's exceeded all my expectations. And it's affected, you know, not only me, it's affected the families. It's affected my friends when I tell them about it. I just wanted to find something else that I could believe in. We're providing classes for them, organic gardening classes to them in English and in Spanish, where they can learn how to maintain their gardens. De México, de Jalisco. ¿Por qué vine a los Estados Unidos? Una niña con retraso mental y me dijeron que aquí era más bueno para ella. Their home was a bit unkept and I just didn't know if it was a place where a garden would be able to grow. Gracias al señor que nos ofrecieron esta y la aceptamos y aquí estamos bien contentos porque ayudan mucho. Yo al Sagrado Corazón lo conozco desde que vine, desde el 87, y me han ayudado mucho, mucho. Sí, muchísimo me han ayudado. Yo era el señor que también han ayudado mucho, era el que nos dieron el jardín este. No, yo no estoy trabajando porque me accidenté y estoy deshabilitado. Sí me ha ayudado, me ha puesto como relax, porque si no estoy nomás acostado, vengo a hacer algo allí y trabajar. Pues yo pienso que es muy saludable porque no trae químicos, no trae fertilizantes. Entonces todo lo puede comer y no hay peligro de que vaya a tener químicos para el organismo. Yo creo que es mucho mejor. Arturo just is a natural garden. I mean, he just has a beautiful garden. He's going to be a star. And his wife is a hell of a cook. I think he's looking after his children and wants to feed them healthy food. Pues aquí nosotros vivimos cuatro parejas con nosotros. Niños son 5 hombres y 3 mujeres. Para ver si sale uno adelante y pues para venir acá para
A ver si hace uno un futuro, pues saca uno con sus hijos y todo. ¿Así? ¿Así? I was hoping that it would affect the family dynamic in a small way where, you know, families might possibly work together in the garden or eat together. Así va. I want to show somebody what the program's potential is. I take them to Arturo's home because it's just a good example of what this program can be and what it's doing in the community.